Hello, good evening. How is it going? ¿Cómo están? ¿Tal qué tal? It's Friday, ya es viernes. Hello, ¿me escuchan, guys? Hello. Sí se le escucha, teacher. Bueno, muchas gracias, Emma, por confirmar. Espero estén muy bien. Tengo varias cositas que revisar con ustedes. No sé si ya se dieron cuenta de la fecha de finalización de la plataforma, completar los ejercicios. Sí, antes de que empecemos a discutir sobre esos temas, es un gusto poder conectarme una vez más y poder tener una sesión más con ustedes. Hoy es un día muy bonito. ¿Por qué es un día muy bonito? Es el último día de la semana, primer día del mes, mañana es fin de semana. Reasons. Hay una frase, una expresión en inglés, que es una abreviación, que es TGIF. No sé si ya la han escuchado. TGIF. ¿Le suena? ¿No le suena? No, teacher, no, teacher. Never heard it. Nunca la han escuchado. Ok. Se las voy a poner. Never, no, teacher. Never. Never. Right. Ahí está, miren. You can learn it. As a matter of fact, in English, we speak like that. Algunas veces se habla así. TGIF significa Thanks God is Friday. O Thank God is Friday. Gracias a Dios es viernes. Así que American people muchas veces usan contractions, usan abbreviations. Y eso es bastante común. Aquí es T es thing, G es God, Dios. Luego I es it, luego Friday, TGIF. Si usted me dice TGIF, yo asocio que eso es gracias a Dios el viernes, TGIF. Por lo general se usan esas abreviaciones. Hay otra que yo la uso un montón, que es FYI, que es For Your Information, para tu información. Otra que es TMI, que es Too Much Information. Otra que es común es ASAP, que es ASAP, que es As Soon As Possible. Entre más rápido, mejor. As Soon As Possible. O sea que así como esta expresión que le acabo de decir, TGIF, existen otras. The TGIF, pues gracias a Dios es viernes, December 1st, diciembre primero, ya estamos a víspera de Christmas. Luego pues el fin de semana también viene ahí, ¿verdad? Así que no sé cómo están, cómo se sienten, están tristes, están contentos, agradecidos, con hambre, con sueño. Y qué pregunto, o con dudas, porque créanme que pueden haber dudas en cuanto a la calendarización y en cuanto a la plataforma, ¿cómo están? I am feeling. Ok. Ajá. Yo terminé, pero creería que puedo estudiar ahora que he terminado toda la plataforma, porque la hice tan rápido que no me dio tiempo para analizar muy bien. Piense que de ese tema estábamos hablando con el grupo anterior. Es importante que la plataforma se termine y yo quiero también disculparme porque sé que se han cambiado las fechas, cambiaron el día. Luego aparece también que vamos a hacer las clases los viernes. Luego de que ya no va a ser hasta el 7, sino hasta el 3 para que terminen todo. Pues, hasta pasado mañana le dan para terminar todo. Eso no para tanto. Lo triste más bien, clase, es que no hemos podido acompañarles hasta la sección número 5. Le estamos pidiendo que la resuelvan. Eso no va a pasar siempre así. Porque el último mes del año andamos corriendo para terminar todo. Y pues ahí es lo que les pedimos que hagan su mejor esfuerzo y respondan. Si no, vuelven a corregir. Y así, ¿verdad? Y vean los videos una y otra y otra y otra vez, porque ahí son esos videos explicativos. Y pues, si las preguntas que tengan, pues a lo mejor hoy puedo aclarar un par en esta sesión. Eric, ¿iba a decir algo? Sí, buenas noches. Como la plataforma ya sea la 3 o 4, ¿cuándo es que sea? Los exámenes El último, no es que va a cerrar en sí, porque lo que... Va. A eso quiero llegar. Entonces, yo estoy igual que César. Entonces, me he quedado viendo los videos porque nos han mandado todas las respuestas prácticamente, ¿verdad? Solo le contestan. Entonces, quisiera saber si va a quedar la plataforma abierta para poder seguir viendo todo eso, porque así siento que nos aprende, ¿verdad? Sí, es bien difícil quizás tener una foto completa cuando se va bien rápido, ¿verdad? O comprender al 100, pues, especialmente cuando no hay un conocimiento previo, ¿verdad? Pero la plataforma va a ser abierta porque vamos a seguir estudiando. De hecho, tenemos clases hasta el 13 de diciembre para ir ahí solventando las preguntas que pueden ir saliendo y tenganlas anotadas, tenganlas listas por ahí, ¿verdad? Pero sí les pido que vaya usted... ya vaya a terminar la plataforma, ¿verdad? Como usted ahí mejor considere, ¿verdad? Seguramente le va a tener que desvelarse. Y ustedes tuvieron la opción, creo que aquí les mandaron todas las respuestas, ¿verdad? Eso pues no suele pasar, honestamente, pero ya que las mandaron, no es recomendado tampoco. Quiero que conscientemente vayan a ustedes a resolver. ¿Verdad? También, primero traten, no van a ir copiando de un solo. Vea lo que... Ese es el ideal, clase. Van a la plataforma, ven el video, lo escuchan, lo tratan de comprender, no lo entienden, lo ven otra vez, traducen y luego rellenan los ejercicios. No es le doy que se pase ahí solito el video, voy a ver si la tortilla no se ha quemado, regreso ya pasó el video, ahora responde luego la respuesta. Ahí perderíamos el objetivo, ahí perderíamos en sí una gran parte de conocimiento, ¿sí? ¿Qué preguntas, qué otras dudas tienen? ¿Cómo van todos? ¿Sí? ¿Cómo van los demás? Sí, con respecto al creo que es en el 5 punto, que son ya varios exámenes. Fíjese que en eso sí me está dando lata. Lo terminé, pero algunas preguntas, no es que yo conozca, yo la verdad no conozco de inglés y estoy aprendiendo, pero me he auxiliado cuando ya 3 veces, 4 veces me ha anulado. Y la persona que tenga un poco de conocimiento me dice, no, pero esa puede ser que esté bien, pero te la tira mal. Entonces, yo así la pasé porque ya me dije, yo la verdad no he tenido esa oportunidad de irme a las respuestas, sino he tratado de hacerlo con el conocimiento o el análisis que capto en ese momento. Pero algunas respuestas, no en todo, sino que como algunos exámenes salen que está bien, pero para mí quizás no, pero he intentado de muchas maneras y no cuadra. ¿Cuál es esa teoría? Si sería tan amable. Fíjate que yo de tecnología no sé mucho, no sé cómo ponerlo acá, pero ya me salí. Mira aquí cómo puedo poner, ya me salí. Aquí me están viendo. No hay problema, le vemos, pero nos está ayudando, así que tranquilo. Gracias. Ya, ¿dónde estaba el problema? Donde teníamos el problema de que están en la cámara. Yo estoy compartiendo. Ok. Aquí, teacher. Vaya, quiero ver, súbelo un poquito. Puede observar. Sí, un poquito más, súbalo, por favor. Ok. Quiero ver, dice, no, they're not in Peru, oops, ya me lo quitó. Súbalo un poquito porque ya no puedo verlo. ¿Qué ejercicio es ese? Podríamos llamar el ejercicio, hacia arriba. Es el... allá arriba aparece, el BG. 5... Es el final examen, es el final, ¿verdad? Es el PE, ¿verdad? Sí. Vaya, ajá. Quise también, yo justamente en eso estaba revisando. Bueno, vaya, entonces vamos a revisar exactamente esa pregunta, permítame. Okay. Si gusta, no lo deje compartir para que lo vaya a corregir de un solo. Porque usted le ha puesto, según puedo observar, le ha puesto, are your parents is wrong. Allí hay un error. No podemos ponerle are your parents is from. Solo debes, no podemos poner are y no podemos poner is a la misma vez. Es uno, una, uno solo. O sea que tenemos que ponerle en el caso de un solo are they from, podría ser una alternativa. Are they from, ajá, are they from, y luego le pone, puede subir un poquito más, que casi no logro verla. No sé si. Ahí tiene una barra direccional, la parte izquierda, suba eso un poquito para que yo pueda ver. No sé si lo puede hacer, ahí está bien, ahí lo volvió a cambiar. Arriba, ahí va, ahí bien, un poquito hacia arriba, no mucho, un poquito más, para que lo podamos ver. Súbalo sin miedo, presione ahí el mouse y luego lo sube, ahí está. Un poquito más arriba, un poquito más. Ahí está bien, ahí déjelo. Pero ver, no, they're in Canada. Así estamos, ¿verdad? Ahí dice, okay. Vamos a seguir, es una comparación. My name is Tim. My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru, they're in Canada. Ahí, en esa parte, tiene que decir, are they from England, porque la respuesta es no, they're not from England. Entonces póngale, bórrele eso, escríbale are they from England. Are they from England. Are they. They es el pronombre they, el que parece. Bórrele todo eso que está ahí. Todo, solo déjele are. Porque así no. Si quiere, borre todo y comienza a escribir. Are they from England. England, como está ahí, ¿verdad? Ahí está Inglaterra. Are they from England? Así lo puede dejar, aunque la inicial tiene que ser mayúscula. Entonces se lo tiene que aceptar. Are they from England? Y póngale un signo de pregunta, porque es una pregunta. Question mark, así. Are they from England? Veamos la otra, abajito. La número 5, usted le ha puesto are you from Japanese? Y no puede ser are you from Japanese, porque Japanese es una nacionalidad. Solo usamos from cuando ponemos el país. Sería are you from Japan? Pero la respuesta dice, yes, I'm Japanese. Entonces la pregunta va a ser nada más, are you Japanese? Quitémosle from. Oh. Porque solo ponemos from cuando es un país. Pero a ver, ahora dele submit, dele enviar. Ok. Vale. Ahí está. Thank you. Ajá. A la verdad bien. Que me está, eso me dio dolor, no sé. ¿Y sabe dónde yo me orienté? Cuando le hice la pregunta en la A, ¿are you parent in Peru? Entonces yo digo, como igual lo está dando, no, they're not en Perú. Entonces yo digo, casi similares la A con la primera. Sí, similar, sí. Pero sí. Fíjese que ahí la otra posible respuesta podría ser, en vez de are they from England, podría ser are your parents from England. Esa es la otra opción, porque ese they está refiriéndose a los papás. Are your parents from England. Pero así como la tenemos es la manera más fácil, porque solo hacemos uso del pronombre they, que son ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, y si se fija, solo para concluir, César, arriba le puso from England, porque England es un país, Inglaterra. Abajo no le puso from Japanese, porque Japanese es una nacionalidad. O sea que ese concepto y eso es lo que usted nos está transmitiendo, a la verdad no lo tenía conocimiento en cuanto. Tal vez ya se había hablado, pero no me había quedado. Y ahora con este error, creo que ya. Va, qué bueno. Excelente. Bueno, así como César acaba de compartir su ejercicio, no sé, alguien más tendrá otro por ahí que quiere que revisemos. ¿Cómo va con la plataforma? Ya la terminaron. María Vázquez ya terminó. Sí la terminé, pero hay unas que por más que le cambié, me salieron malas. Entonces, así las dejé. No sé si se las enseño. Todavía podemos corregir, como estamos en el intervalo. todavía hasta mañana, todavía se puede. Así que si te gusta acceder a la plataforma, revisemos. Ok, ahorita, permítame. De hecho, hasta el 3, en verdad. Tenemos tomorrow and the day after tomorrow. En lo que hacemos esa revisión, todos aprendemos del ejercicio. Tiene uno también por ahí que es confusing. Puede ser de la última final test, no hay problema. Just bring it over. Tráigalo y lo discutimos. De María. Tiene que cambiar a la pantalla. Ahí está otra. Ahí es. Ahí. Una más. Ahí está. Vaya, perdón. Es que no se me quitaba una pestañita arriba. No hay problema. Ahorita le enseño, permítame. Take your time. Tómese el tiempo. Esto es importante. Eso es muy importante, la verdad. Porque yo sé que no hemos llegado hasta la sección número tal y pues no podemos, no he explicado esas secciones como tal. Estoy en la sección correspondiente a la semana 2. ¿Es en el examen o es en el contenido? No, en el examen todo está bien. Es en el otro, no del 4. Ah, number 4. Ok. Sí. Number 4. Solo que no carga. Whose jeans are these? Es el number 4. ¿Quiénes son los pantalones? Yo creo que no puedo cambiar, ¿verdad? Acá. Sí, se va a curso y le aparece la... Ahí está ya. No me carga, ¿será que se tarda? Sí, pero solo tener un poquito de paciencia. Pero a ver, ahí hay varios. Quiero ver, el primero es el 4.6, el 9 check. Primero. Era uno donde hablaba, aquí estaban dos, hablaba de una muchacha y alguien más. Entonces yo le ponía TI y no me lo agarraba. Entonces no sabía qué ponerle ahí. No me acuerdo muy bien cuál era. Tendré que verla, pero no carga. Ese era el último, el 4.14. No. Yo creo. ¿Dónde estaba la imagen? Sí, no, pero no me carga. ¿Hola? Sí, había imágenes. Te voy a mostrar yo. Ah, bueno, que ahí está ahorita. Pero... Ok. Vale. Si quiere, me comparte y si no, pues tal vez cargan eso. Pues, está bien. A ver, solo... Aquí me aparece a mí. Estos son los que me están apareciendo a mí, miren. Ese es el 4.14. Voy a buscar en el celular. Mire, por aquí aparece Nick, Bruce. Ese es en la 4. Aparece en la otra... que es el 4.6, que a ver, ¿is this Jennifer hat? No, it's not hers, it's, le dice, mine and mine, no es eso. El otro que aparece. Mm. Sí, es que no me cargas. No le aparece, bueno. Sí, habría que ver cuál. Ni en el celular no me carga. Porque bajé en eso. En este. Ajá, quiero ver. ¿Qué imágenes? No, en esas. Todo bien aquí. En esas creo que todas las. Sí. Ahí hablaba de dos, o sea, era como que hablaba de dos personas. No, esas sí, esas tampoco, esas también. Sí, ahí quizás la otra es esta, la del knowledge check, que es el 4.14, esta imagen. Quizás no era él. ¿Es el primero que dice? Primero dice, is Bruce wearing a light green jacket? No, no era ese. ¿Será que era en el 3? En el intermedio. Revisémoslo ahí, no sé si... No, pero no me cae. No me quiere cargar y después, acá. Después nos da a conocer, ¿sí? Para estar seguro. Vale, voy a esperar que cargue y le... Gracias. Vaya. Los demás, ¿qué preguntas tienen? ¿Cómo van con la plataforma? Margarita, Rina, Luis. A mí me tocó salir ahora de turno, pero ahora me voy a poner día. Sí, ahí el reto está ir a ver los videos una y otra vez. Fíjense que, y que tengan puntualizado las preguntas. Y si quedan dudas en el transcurso de los desarrollos de los contenidos, iremos aclarando dudas, ¿verdad? Aunque tengan que haber mandado antes sus ejercicios, porque es verdad que se anda corriendo a última hora. En este módulo siempre es así. Y a ustedes les tocó comenzar el último módulo del año y ya siempre es así. Ya los otros pues van a sentir la diferencia. ¿Alguna pregunta? Es la primera pregunta. Es la primera pregunta 4.14 que sale mal. 4.14. Ya, Luis, todo completo. All sections completed. Nice. I'm glad. I'm glad for you. Sí, la primera, entonces, is Bruce wearing a blue jacket? Esa es la primera que aparece. Ahí hay que ver la foto, ¿verdad? Si la respuesta es que sí está vistiendo un saco, una chaqueta, un blazer, ¿cómo le puedo llamar? Verde le ponemos yes he is y eso es todo. Yes he is. De hecho, pues él sí, ¿verdad? En la foto parece que tiene un color verde en su chaqueta. Luego aparece is Nick wearing sunglasses. Ahí buscaron y dice Nick. Ahí vean que Nick sí tiene o no tiene sunglasses. Son lentes de sol. No son lentes de sol los que tiene va Nick. Entonces le poníamos no he isn't o no he is not. Esas son las respuestas cortas nada más a eso. A esas. En el caso respuestas cortas de acuerdo a la imagen que se está presentando. Oye, si lo podría hacer ahora sería genial para que revise. Luego, yo pongo yes, he is, dice. Sí, yes, he is, así, esa es la respuesta, no le sale bien. Le pone yes, he is, le sale mal. Así siempre me sale mal. Es que a veces lo quiere abreviado, por eso algunas respuestas son abreviadas y otras las agarra desglosadas. Pero si le pone yes, he is, solo que seguro es que le está poniendo una comita después de yes, sí lo está haciendo, ¿verdad? Yes, he is. Ah, hay que ponerle un puntito al final del is. Yes, coma, he is, punto. Porque una respuesta, vea si así le funciona. Y quiero ver y que no tenga más espacios entre yes y ahí, así como lo tiene está bien. Y póngale la Y inicial mayúscula, luego his, a ver. No debería ser esa la causa porque más bien los espacios tienen que cuidar que no tenga espacios en blanco porque es la respuesta que usted acaba de poner ahí. Yes, his. Bueno, gracias. Trate otra vez, porque está raro porque esa es la respuesta, no hay otra. Y hay una pregunta más, dice, es la sección 5.10, la 3, María Vázquez. 5.10. Esta hora yo sé que algunos ya terminaron, pero y los que no han terminado, pues si gustan pueden avanzar también. Ahora la clase de este día es sobre adjetivos, ya la vamos a revisar. Hay una tarea también ahí que investigaran unos adjetivos, que hicieran sus propios. Listo. Ya vamos a revisar eso, pero... Sí. Ya la corregí. Y solo le faltaba el puntito y hoy sí ya se parece bien. Ya gracias. Parece, bueno, excelente. Sí, gracias. Punto, la aceptó, muy bien. Quiero ver luego la 5.10 en la 5.10, perdón. 5. Número 3. Who's having breakfast? Esa es la número 3. Quiero ver, porque habría que revisar la foto. Ajá, sí, que se la voy. Who's having breakfast? Ahí tendría que ser Sue and Tom are having breakfast. Ellos son los que están desayunando. No sé cómo le estaba poniendo usted. Sue and Tom having breakfast. Are having, porque son dos. Ahí se lo voy a mandar. Are having. Ok, bueno. Sí, que es dos, entonces como ellos are having breakfast. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Estás? Los demás como van. Rina ya terminó. Erwin, Gabriela, Morris, Luis, Roberto. Ya, Luis dijo que sí, y Luis, José Luis Escobar. Norma. A mí también me falta la sección 5. Ya terminó entonces la sección 1, 2, 3, ya la terminó entonces. Sí. Bueno, entonces si no hay más preguntas vamos a comenzar. ¿Ahí tienen ninguna duda ustedes en cuanto a los demás? ¿No? Yo una más, solo una más. Es necesaria la de la 5.13. En la primer sonido yo escucho que ella está manejando carro. Le pongo she's driving a car y me sale mal. She's driving a car. ¿Qué está haciendo Mary? Hay que escuchar como el sonidito. Sí, el sonido. El caso de la... Y la última también. Vaya, fíjense que en la número 3, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es en la 1, la 1, de la 5.13. Ah, sí, solo póngale she's driving nada más. No le ponga car, solo she's driving. She's driving o she is driving, como guste. Una de esas tiene, incluso le puede poner driving, nada más que la acción. El car no, como no se está seguro. Sí, she's driving era nada más, solo driving. Ajá, driving. Okay. Y la última. Y la última. Esa es typing. Sumi que está... ¿Cómo? Typing. Esa fue, es typing, es cuando uno está en la computadora o una caja que está digitando, es typing. El sonido que se emite en el teclado, ese es typing. Ajá. Es typing. Ah, sí, porque yo lo puse working y no era. Sí está working, pero el trabajo que está haciendo es digital. Entonces, es typing. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Question. No, no hay questions. Vaya, entonces si no hay ninguna pregunta, tenemos cabal media hora para desarrollar la actividad para ese día. Es about adjectives. Y me gustaría comenzar que ustedes mismos, vamos a hacer una especie, voy a escribir aquí, de un segundito, les voy a compartir. Si tienen alguna duda que quieran ustedes también decirla, porfa, no tengan pena ni miedo porque ustedes son los que van a presentar. Al final del día ustedes les van a evaluar su desempeño y tienen que preguntar. Bueno, lo que les comparto pueden ahí compartir las preguntas si las hay. No, yes. Entonces, si no hay preguntas o si van a compartirme, van a darle a agregar, como lo hicimos la vez pasada, me van a poner cuáles son los adjetivos que los describen a ustedes y ponen su nombre arriba, luego me ponen los adjetivos. Así que investigaron ahí, aquí está ya donde van a aparecer sus adjetivos y denle clic al link que les voy a mandar y me ponen ahí arriba. Me pueden, por ejemplo, Rina y pone ahí adjetivos que me escriben y pone cuáles son. Puede ser de personalidad o también puede ser física, de apariencia física. Quiero ver por unos 19 aquí opiniones, 19 ideas. Para agregar una idea, solo le dan clic al signo más que aparece ahí en la esquina inferior derecha. Leer unos 3 minutos para que me suban sus adjetivos. Eso es importante. ¿Y dónde está de escribir? Aparece el link que les mandé, le dan clic a ese link, les habilita un website. Hay un signo más de color naranja. Ahí le dan clic y le permite agregar sus ideas. Donde dice más, bueno, yo que soy del teléfono es donde dice más, ¿verdad? Más, en azul le voy a poner mi nombre y luego los adjetivos que la describen. Alguien ya escribió funny, good and kind, pero no me le puso quién es. No quiere. Perdón, fui yo. Se me olvidó el nombre. Sí, vaya. Entonces vamos a hacer algo, a ver si permite editar. Creo que sí permite editar. Me dijo que era, perdón, ¿quién ahí? Yo, Eric. Eric. Entonces le vamos a poner Eric. Eric is funny, good and kind. Ahí está. Thank you. Good. De personalidad. Pueden haber también de apariencia física. Soy alto, guapo, cholo, flaco, o sea, ahí dependiendo. Ahí ¿cuántas serían? Escriba, aquí no hay un límite, ahí es la que usted quiera agregar, que mejor se identifica a usted. Aprender los adjetivos de acuerdo a lo que logramos aprender. Yo traigo una lista por ahí, quiero compartirle también con ustedes. No sé si ya le aparecen. Aparecen 3. Se va a ir ordenando. Pero aquí están apareciendo encima. Pueden moverla ustedes. Quiero ver, Eric, luego Hilda, Yesenia, Ayala, is good, John, and qué enojada, dice, angry. Okay, I'm calm, dice María. Esos son los que aparecen y los estoy moviendo, miren. Ah, pues sí aparezco. Bueno, ya está, ¿verdad, Margarita? Dynamic, sweet, sensitive, and discreet. Ah, ahí está. Muy bien. Sensitive. Me gusta esa palabra, sensitive. Eso tiene que ver con las emociones. A lot. Luis Flores, amazing, cool, social, strong, and human. Okay. Strong character. ¿Tienes el strong character? Prudent, smiling, friendly, optimistic. Carla, muy buenos adjetivos. No me han dado de apariencia física, solo de personalidad. Bueno, Yesenia puso John, joven. Nadie me cree guapo o guapa o hermoso o hermosa. How do you say that? Voy a darle 2 minutos más. Quiero que llenemos esta. Los adjetivos son, es bueno conocer bastante. Ya veo que tenemos más. Bien. Bien, muy bien. I like learning, dice. Bien. Pues aprender. Smart, María Vázquez, smart, small, happy, good and happy. Yesenia, happy, pretty, beautiful, nervous. Okay. Bien. Bueno, ya tengo varios aquí. Qué bueno. Me alegra mucho porque veo que algunos falta ahí que la creen sus. Estar en este lugar aquí. Vamos a poner el de aquí. Vamos a poner el de Gabriela. Emma dice que es good, funny, friendly, quiet and beautiful. Vaya. Gabriela, Granados, little, angry, anxious, happy, strong, and quiet. Muy bien. Un minuto más. Un minuto más. A ver, para ver. Si alguien no ha escrito todavía, ¿cómo se llama? Hágalo, por favor. Vamos a revisar un momento algunos adjetivos. Este grupo no me preguntó lo siguiente, yo lo voy a agregar, lo voy a comentar porque considero bien hacerlo, los que están mandando sus adjetivos. Es importante que ustedes aprendan vocabulario, ¿sí? El vocabulario lo van a aprender de diferentes maneras, que sea con música, eso es adicional, ¿verdad? Música, películas. Había un estudiante del grupo anterior que también es principiante, y es que él está viendo videos de niños, cartoons, caricaturas, ¿sí? Y dice que le ayuda un montón, ahí aprende entonación y vocabulario, se los recomiendo que ustedes lo hagan también. Y lo otro que quería compartirles es que si pueden ustedes descargar una lista de verbos e imprimirla, y es que eso les va a ayudar a expandir su vocabulario. ¿Por qué no en el celular? Porque a veces el celular, pues, nos distrae, ¿verdad? Si andan en cambio con una su lista de verbos ahí mientras van hacia su trabajo, si es que no van manejando, pueden ir ahí manipulando, manchando los verbos, coloreándolos con un marcador, lo que significan, así es posible que las oraciones, para de una manera ir expandiendo el vocabulario. Una lista de unos verbos, unos 100 verbos, consíganse por ahí, regulares o irregulares, y empezar a darse la misión de ir haciendo, ir aprendiendo al menos unos 3, 4 verbos diarios, y eso ayuda un montón. Es vocabulario como lo que estamos haciendo en ese momento, vocabulario que está apareciendo en la pantalla. Okay. Bueno, ya no sé qué les ha funcionado, qué están haciendo ustedes para expandir su vocabulario, ya que ya iniciamos este proceso del aprendizaje. ¿Alguien nos puede compartir qué le está funcionando? Yo les decía al otro grupo que yo acostumbro a hacer tarjetitas. Miren esta. Esta tarjetita, aquí dice, este verbo dice swim, nadar. Aquí entre paréntesis le he puesto swim, ¿cómo se pronuncia? Una fotito de alguien nadando por ahí, y luego una oración, luego el verbo en pasado. Es como una estrategia, luego yo le he puesto las tape para borrarla. Seguramente esas hay un montón en la red, en la página web, pero no como las mías, que yo la hice, a mí me costó y yo le aprendí. Sí, es bien diferente. Entonces, si usted solo la agarra y la imprime, quizás se le olvida, pero si usted la busca la imagen, el verbo, como se dice, que significa, y le cuesta, la puede firmar, si gusta, le pone una foto suya, no sé, se recuerda. Es sugerencia, o sea que estamos viendo vocabulario, me acordé la parte importante para aprender vocabulario. No sé si alguien nos puede compartir qué está haciendo para mejorar su vocabulario, ir aprendiendo palabras nuevas. En mi caso, teacher, yo lo que estoy haciendo es de que todas las palabras que no sé qué significan, las busco y las escribo y las practico, inclusive con las personas con las que interactúo dentro de mi jornada laboral. Les hablo en inglés y me dicen, ¿estás aprendiendo inglés? Me dice, sí, o sea, como que sirve mucho para que uno también exprese y al mismo tiempo vocalice y se siente bien, va, o sea, en ese sentido creo que también es bueno como practicar con otra persona que también habla un poquito de inglés. Buenísimo, fíjense que eso es importante, a veces nos da miedo decir, ah, si digo que estoy aprendiendo inglés me van a andar molestando, entonces no, verdad es de miedo, verdad, y si de repente alguien sabe y puede compartirlo, ¿verdad? Con alguien más, excelente. Vaya, yo le apuesto que usted viene, investiga una palabra y me dice, me aprende esta palabra y me la comparte y me la enseña, usted también aprende. Cuando uno enseña, aprende dos veces porque nos toca explicar a alguien y siempre sucede de esta manera. Así que buenísimo aporte. Yesenia dice Duolingo, fíjense que música en inglés, dice que Ana López, esa sí es buenísima, mucha música. Duolingo, bueno, la verdad que la versión gratuita ayuda bastante. Aquí también sigue diciendo milk with coffee, entonces de repente va aumentando el nivel de dificultad. Watching short videos on YouTube about conversations también. Bueno, Luis, veo TV en inglés, escucho música, trato de traducirla. Muy bien, Yesenia iba a preguntar algo. Buenas noches, teacher. Sí, fíjese que en mi caso me está costando bastante relacionarme nuevamente con el inglés, ya que ya había dejado bastante tiempo de no saber nada del inglés, pero ahí estoy revisando unos libros del colegio de mi niño y ahí me está tocando, digamos, como repasar, ¿verdad? Entonces, y él me está ayudando a pronunciar ciertas palabras y me está diciendo, vaya, yo te voy a decir unas oraciones y la repetís así, así se dice. Entonces, a pesar que está chiquito, tiene bastante conocimiento. Solamente, gracias. Vaya, esa es una motivación, es una gran motivación, porque me imagino, ¿verdad? Lo bien que se siente que su propio hijo le diga, y usted también como que aprende, y eso no se olvida, a ese punto, llegar de conectar con las emociones, nuestro aprendizaje es interesante. Así que eso está bien lo que está haciendo. Y pues todos vamos a aprender e incentivarnos de alguna manera. Todos. Así que la invitación es a eso. Gracias. Voy a hacer una revisión general de lo que he escrito aquí para luego pasarme una presentación que traigo por ahí de una manera que creo que también funciona para aprender adjetivos. Ok, entonces. Guadalupe Umaña. ¿Te gustaría leer sus palabras que escribió ahí? Ser la primera, le damos la oportunidad que se lo lea. Margarita, va a leer la suya. Vaya, Margarita, adelante. Dynamic, sweet, sensitive, discreet. Vaya, muy bien. Ella es dynamic, ajá, sweet, como el dulce de cuáles, de Navidad. Sweet, sensitive, and discreet. Muy bien. Eso es Margarita. ¿Alguien más quiere hacerlo de manera voluntaria? Unos 2 o 3 más por el tiempo. Eric, go ahead, Eric. Okay, he's funny, good, and kind. Está Eric también, vamos a ir circulando lo que van diciendo. ¿Vale? Dynamic, sweet, sensitive, and discreet. Y luego Eric dice que es funny, good, and kind. Está muy bien. Vaya. Dynamic era dinámico. Sweet es dulce. Sensitive es alguien que con las emociones, ¿verdad? Alguien sensible, que me dicen algo y me va a poner, ay, me duele o soy así, veo a algún perrito que le pasó encima un carro y me pongo casi a llorar, ¿verdad? I'm sensitive. Lloro. Alguien discreto, alguien prudente. Funny, divertido. Good, creo que todos sabemos. Bueno, kind es amable, porque yo no sabía kind. Eso es lo que ha dicho Eric. Uno más que comparta. Bueno, miren, aquí tiene bastantes adjetivos bien interesantes, bien bonitos. Me gustan la mayoría de los que han puesto. ¿Alguien más? Sin miedo. Yesenia, adelante. Yesenia. Good, angry, ugly. Sí, en serio, porque cree... Yo digo good, angry, and ugly. Así le escuché. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Sí. Good. Ella es buena persona. Esa es verdad, ese. Sí. Ese es el suyo. Yesenia de Los Ángeles. Sí, bueno, sí. Bueno. Good, buena. John. Eso es joven. Y luego angry. Se dice angry. Angry es enojado, angry es enojado y angry también se va con la i de la griega, angry. ¿Alguien más levantó la mano y quiere compartir? Sí. Voy a leer el mío. Listo. Happy. Pretty, beautiful, nervous. Vaya, ella dice que es happy, es contenta. Pretty es bonita, beautiful, es hermosa, y nervous, el ahí no lleva, pero es nervous, nerviosa. Nerviosa. Ok, está bien. Entonces, ¿alguien más quiere leer el suyo? Aquí hay varios adjetivos que están bien genial de aprenderse. A ver, me gustan esos. Amazing, esta es amazing, asombroso, cool, genial, fresco, tranquilo, chido. Social, sociable, strong, and human. Entonces, ¿alguien más quiere leer sus adjetivos? ¿Alguien más? Gracias, Emma. Veo que quiere leer los suyos. La veo bien motivada, Emma. Go ahead, lea los suyos. Okay, teacher. I am good, funny, friendly, quiet. Así se pronuncia. Quiet. Beautiful. Okay, muy bien. Tenemos que hablarnos bonito nosotros, ¿verdad? I'm beautiful. Los hombres somos handsome. No va a decir ustedes, este hombre no va a decir I'm beautiful, va a decir I'm handsome. Guapo. Bueno, voy a compartir una lista de adjetivos. Quiero que también usted vaya ahí anotando. Yo considero clase de buena manera de aprender adjetivos es trabajando con sus opposites. ¿Sí? When I say opposites, I mean, for example, take a look at this one. Let me stop. Quiero compartirle audio. Esta aplicación que uso le pongo audio, so it's better. This one, adjectives. When we talk about opposites, an example of that is the following. Opposites are like, they're not equal, they're different. What about this one? ¿Qué adjetivo describirá esto? Son opuestos. Tenemos un, how do you say joven y how do you say viejo? Son opposites, ¿quién sabe? Old. Y la otra, y joven. Young. Oh. Bien, ahí está, ¿verdad? Se las podían. John and old son opposite. Se graba el par, ¿verdad? John es joven y old es viejo. Ya lo tenemos. Tratemos de ir haciendo esa conexión para que de esa manera aprendamos dos de un solo, ¿verdad? Aprendiendo opuestos. A ver, uno más. Next one. Let's continue. Vamos al otro. Vaya, componer la imagen primero. ¿Y eso qué será? Angel. El devil. Okay. Angel el devil. Ángel y diablo. Veamos mis adjetivos, ¿cómo serán? Ahí va, mira. Bad. Alguien lo dijo. Good y even. Ajá, bad and good. Bad es malo, good es bueno. Sí, una, por ejemplo, the devil is bad, el diablo es malo, and the angel is good, el ángel o la angelita is good. ¿Sí? Ya tenemos, llevamos dos pares, ya. Tenemos el primero que era John and Old, aquí tenemos good and bad. Así lo pueden ir copiando para que de esa manera vayan aprendiendo, ¿verdad? Pares. Ok, vamos a uno más, a ver quién nos ayuda con este. ¿Aquí qué será? ¿Se les ocurre? Happy. 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 ¿El opuesto de happy? Sad. 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 Sad and happy. Si alguien no sabía que el opuesto de happy es sad, ahora ya lo aprendió y está bien fácil. Sad. I am sad. Soy triste. I'm happy, soy feliz. ¿Sí? De repente alguna buena noticia me alegró el día. Sí, happy, happy and sad. Bien. Bueno, vamos a ver. No creo que lo logremos ver todo, pero vamos a hacer la mayor parte. Y vayan notando para que lo vaya aprendiendo también. Vamos a uno más. A ver. ¿Y aquí qué será? Miren. Bad. ¿Y el otro? ¿Cuál es el opposite of fat? Fat es un poquito despectivo, la verdad. ¿Cuál es el opuesto de fat? Si ese fuera el caso. Fat. Por ahí le escuché a alguien, se lo podía. Thin. Muy bien, excelente. Fat. Gordito. Thin. Thin es delicado. Delicado. Thin. Thin. Vamos a ver un par más y luego vamos a crear oraciones. Sí, tengo todavía como unos 7 minutos. Entonces, fat, thin, son opuestos. Antes de poner los demás que tengo yo, me gustaría que ustedes piensen en un adjetivo y su opuesto. A ver, le voy a dar unos 2 minutos para que no solo hagan los de yo. Aquí hay bastantes parejas de adjetivos, pero a lo mejor usted ya se puede uno y ahora busquemos el opuesto. En el chat pueden compartirlo. Tienen unos 2 minutos para buscar uno. Adjetivos describen no solo físico, sino también personalidad en el caso de los seres humanos. Tamaño, dimensiones, esos son adjetivos. A ver si tienen un par por ahí. Black and white, sí se puede. Los colores son adjetivos, describen, son opuestos. ¿Ah? ¿Qué más? What else? What else? Solo uno nada más. ¿Quién tiene otro por ahí? Long hair y short hair. Hey, long and short, ¿verdad? Long es largo, short es corto. Sí se puede. Sí, claro que sí. Yo creo que era hair, ¿verdad? Como pelo. ¿O no? Long hair. Hot and cool. Ah, esa es otra, muy bien. Esa yo la traigo también por ahí, fíjense. La puedo poner long and short hair. Man. Alguien más dijo ahí, hot and cold. Muy bien, ahí lo mandaron, hot and cold. Caliente y helado, hot and cold. Muy bien. ¿Qué más ideas? 1 minuto más, no hay mucho tiempo. Red hair, brown hair. Red eye, brown eye, ojos rojos y ojos... No. Cabello, air. Hair, ahí lo mandé, hair. Fíjese María que el suyo es awake and sleep, sí son opuestos, pero eso no son adjetivos, ¿sabe por qué? Características. Los adjetivos describen características, correcto. Pero lo que usted me manda, awake and sleep, es una acción. Y las acciones son verbos. Sí. Angry, happy. Dice que lo opuesto de angry no es happy. Porque el opuesto de happy es sad, ya lo vimos. ¿Cuál será el opuesto de angry? Pero que sí veo su punto también. Enojado, feliz. ¿Será que hay otro opuesto de angry? ¿O no existe? Gabriela, ganado. Quiet. Quiet, ajá. ¿Otro? ¿Será quiet el opuesto de angry? Quiet es como tranquilo. Quiet es como silencioso, no hay ruido. Quiet. Ajá. Podría ser, fíjese, el angry, alguien que no es enojado, calm, podría ser el amor, calm, alguien que dijo calm, también tranquilo. A ver, dice que hay varios aquí que han escrito por buenos, angry, happy, dijimos, sick and healthy, esa está muy buena, esas palabras hay que aprenderlas, la que mandó ahí, dice Luis, sick, enfermo, healthy, saludable, clean, dice María, limpio, dirty, es sucio. Close and open. Esas son abierto y cerrado. Ah, ya. Así como, no como verbo, ¿verdad? Sino no es abrir y cerrar, es abierto y cerrado. Clean and dirty, arriba abajo será up and down, como la canción. Up and down, up and down. Margarita. Heavy. Light. Esa está buena. Yo la traigo también por ahí. Heavy and light. Bien. Nice, I like it. Muy buenos aportes, fíjense. Vamos a ver un par más. Algunos van a salir difficult and easy. Difficult and easy. Nice, very good. Esa está genial. Mándela para que los compañeros también. Difficult and easy. Ah, difícil y fácil. ¿Y aquí qué será? Miren, allá lo mandaron, estos carros. Allí lo mandaron en el chat. ¿Qué será? Clean. ¿Y la otra? Luis. Luis Antonio. Tengo una pregunta, teacher. Adelante. Porque para decir que estás bien, dice I am bad. ¿Cómo ves? Ya empezamos a ponernos de acuerdo. Para decir que estás bien, se dice ¿cómo? Perdón. I am bad, o sea, no es I am not bad. Ah, sí. Es que eso, piense que una manera de hacer una respuesta o una idea negativa es agregando un auxiliar. El auxiliar hace negativo a una acción o a un adjetivo o incluso a un adverbio. Si yo digo I am bad, estoy mal, ¿verdad? Bad. Si digo I am not bad, digo que no estoy mal. Creo que I am not bad es como decir I am good. O sea, significa estoy bien. Está bien. Porque si no, pero ¿por qué mal, no decimos I am good entonces? Sí, lo que pasa es que nosotros así somos. Que muchos así hablamos. Incluso, vaya Luis, yo vengo y le digo, digamos que estamos ahí en un restaurante y yo le digo, Luis, no va a querer tomar algo. Y así hablamos, porque pregunto ¿verdad? Mire, y usted no va a querer llevar, usted no va a querer tal cosa. Y así hablamos, a veces preferimos hablar de forma negativa, porque ¿saben por qué? Porque la manera negativa muchas veces es como sugerencia, no es tan como directa, quizás no es tan al punto, ¿verdad? Quizás entiendo, esto es como una sugerencia, entonces. Puede sonar así, más bien va a depender del contexto y la idea, pero en sí nosotros poniéndole un auxiliar negativo a una palabra, aunque sea la palabra sea positiva, la transforma en negativa. Por ejemplo, I am a student, soy estudiante. Pero digo, I am not a student, no soy estudiante. No soy estudiante. ¿Por qué no digo que soy vago, verdad? Entonces, no digo que soy estudiante. Ajá, pero como así. Okay. O sea, diferentes ideas, pero se puede, lo que tenemos que entender es de que somos, o sea, comunicamos de nuestra forma, ¿verdad? Nuestra capacidad, nuestra cultura, nuestra formación, hay muchos aspectos, pero que se puede hacer. Thank you, teacher. Y hay otra manera de hacerlo que es usando prefijos, que eso cambia, fíjense, por ejemplo, un ejemplo le voy a dar nada más porque ya tengo el tiempo, vaya happy, feliz. Pero yo puedo decir I'm happy también. Y eso ya es, ya no estoy feliz, o I'm happy. Solo le puse la palabra I'm está happy. Diciendo que está triste, entonces. Está triste, exactamente. Eso utilizando un prefijo antes de... Eso se va a estudiar cuando ya veamos... Está más adelante los prefijos y sufijos porque es parte del tema de discusión también de la gramática. Ok, very well, very well. Bueno, entonces, guys, see ya. Cuídense mucho, descansen, nos vemos el lunes, primero Dios. Ahí tienen preguntas también ahí el lunes. Cuídense. Bye, bye. See ya. Gracias por su participación. Bye. Good night. Good night. Buenas noches. Bye. Bye.